Listo. Bien. Por fin. Después de media hora. Ya. El objetivo de la clase de hoy y mañana es conocer y aplicar el concepto de probabilidad, ¿ya? Y para eso vamos a ocupar la regla de Laplace, ¿ya? Es bien sencilla, ¿ya? Y ya la próxima semana vamos a ir aumentando el nivel y vamos a ver la probabilidad condicionada. Pero esta es la base de todo. Si entendieron esto, van a entender lo que viene la próxima semana. Empezamos entonces con algunas definiciones. Dice, la probabilidad de ocurrencia de un determinado proceso, o sea, o suceso, podría definirse como la proporción de veces que ocurriría dicho suceso si se repitiese un experimento o una observación en un número grande de ocasiones bajo condiciones similares. Entonces, la probabilidad se mide por un número entre 0 y 1. Si un suceso no ocurre nunca, su probabilidad asociada es 0. Mientras que si ocurriese siempre, su probabilidad sería igual a 1. Así, las probabilidades suelen venir expresadas como decimales, fracciones o porcentaje. Bien, vamos a explicar un poquito esto. Entonces, la probabilidad se va a encontrar siempre entre un número entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser números decimales. Ahora, si la probabilidad es 1, significa que ese suceso o evento ocurre siempre. Cuando la probabilidad es 0, es igual a 0, significa que ese evento o suceso jamás ocurre. Ahora, si nosotros calculamos algún suceso o evento, calculamos su probabilidad, mientras más cercano al 1, el suceso o evento es más probable que ocurra. Mientras más cercano al 0, ese evento o suceso tiene menos probabilidad que ocurra. Dice, o sea que el 1 es como decir 100%. Correcto, el 1 sería el 100%, perfecto. Y el 0 sería el 0%, que nunca ocurre. ¿Ya? Nosotros cuando trabajemos con probabilidad, lo vamos a expresar de las tres formas. ¿Ya? De las tres formas. Ya, entonces algunas nociones que debiesen conocer, que primero es el experimento. Procedimiento que se puede llevar a cabo bajo las mismas condiciones un número indefinido de veces. Experimento aleatorio. Experimento cuyo resultado no se puede predecir, existiendo un conjunto de resultados posibles. Espacio muestral. ¿Ya? Evento o suceso. Es un resultado particular del espacio muestral. Evento cierto es el propio espacio muestral. Evento imposible es aquel que no tiene elemento, es decir, el subconjunto vacío del espacio muestral. El evento cierto significa que la probabilidad de que ocurra ese evento es 1. Evento imposible significa que no va a ocurrir nunca. La probabilidad es 0. ¿Ya? Bien, esas son algunas nociones, algunas definiciones que deben conocer. Entonces aquí vamos a hacer dos ejemplos según la definición anterior. Dice, ¿cuál o cuáles de los siguientes experimentos no son
aleatorios. Entonces, primero hay que ver qué es un experimento aleatorio. Experimento aleatorio. Experimento cuyo resultado no se puede predecir. No se puede predecir. Entonces, ¿cómo sería el no aleatorio? ¿Cómo sería el no aleatorio? Correcto. Eso. Bien. Entonces, veamos, tenemos tres opciones. Lanzar dos monedas y observar que las dos muestran cara. Número dos, o alternativa B o C, como ustedes quieran. Encender un cigarro y observar que humea. Tres, lanzar una pelota y observar que se mueve. ¿Cuál de estos tres experimentos se puede predecir? Que ustedes van a decir, esto sí o sí va a ocurrir. ¿Cuál de esos tres experimentos ustedes podrían decir, eso ocurre sí o sí? Manuel dice la número dos, porque ya sabíamos perfectamente lo que iba a pasar al encender un cigarrillo. Bien, bien, punto ahí. Bien. Y alguien dijo la C. La C. La C también es correcto, porque uno lanza una pelota en el supuesto que la pelota es esférica. Ya no estoy pensando en la pelota de Kiko, que quería una pelota cuadrada. Estoy pensando en una pelota esférica en la cual yo la lanzo y obvio que se va a mover. ¿Ya? Que se va a mover. Entonces, la alternativa correcta sería 2 y 3. Bien. Si se lanza cuatro monedas, ¿cuál de los siguientes eventos es imposible? O sea que su probabilidad de que ocurra es cero. Ahí están las cinco alternativas. Ustedes elijan la que creen correcta. Dice que te envió la tarea esencial 25. ¿Quién? Benjamín dice la C. La C. Emanuel dice la E. La E. Tenemos la C y la E. Ya. Se tendría que materializar una quinta moneda del aire para que pudiese pasar. Benjamín dice la E. Janet dice la B. Martina dice la E. La E, ya. Está dividido esto, está muy dividido. Está dividido, ¿no? Ya. O sea, tenemos la B, C, E. E. Ya. La respuesta correcta es la E. ¿Cuál? La E. La E. E. ¿Por qué? Dice el enunciado, si se lanzan cuatro monedas. ¿Ya? Y fíjense la letra E que dice, tres caras, o sea, tengo una moneda, dos monedas, tres monedas, se supone que son redondas, y tengo tres caras, y aparte me dicen dos sellos, uno, dos sellos. O sea, ¿cuántas monedas voy a tener entonces aquí? Cinco. Y el enunciado me dice que yo lancé solamente cuatro. ¿De dónde saqué la otra moneda? Entonces, esto nunca va a ocurrir. ¿Ya? Dice imposible. Imposible. ¿Ya? Entonces, ahí su probabilidad va a ser cero, porque eso jamás podrá ocurrir. Bien, muy bien. Sí, gracias por la participación. Sí, se valora mucho eso. Espacio muestral es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento. Es decir, si yo lanzo un dado de seis caras, el espacio muestral es todos los posibles casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo lanzo una moneda,
el espacio muestral es cara, sello. Si yo tengo cartas, la carta española, el espacio muestral van a ser todas sus pintas, no sé cuántas cartas son, 42. No sé, estoy buscando. El naipe español son 42 cartas, ese. Cartas españolas, ¿sí? Son 40 cartas. ¿40? 40. 40 cartas. Ahí tendríamos las copas, oro, bato, espada. Sí. ¿No? Entonces, el espacio muestral son todos los posibles resultados. Nada más que eso. ¿Ya? Y aquí viene ya con lo que vamos a trabajar hoy y la pregunta esencial. Como dije anteriormente, la pregunta esencial viene bien sencilla. ¿Ya? Van a tener que ocupar esto. Y empezamos. La regla de Laplace. Pierre-Simon Laplace, astrónomo y matemático francés. Como matemático, puede considerarse como el fundador de la fase moderna del cálculo de las probabilidades. Según la regla de Laplace, si un experimento aleatorio, los sucesos son X probable, la probabilidad de que ocurra un suceso A está dado por. Y tenemos la regla de Laplace que está aquí. La probabilidad de que ocurra un suceso A es igual al número de casos favorables al suceso A dividido por el número de casos posibles. Y eso es todo lo que vamos a ocupar. Número de casos favorables al suceso A dividido por el número de casos posibles. ¿Ya? Bien sencillo, como es la propiedad o la regla de Laplace. Pero esto es lo principal que se tienen que aprender para lo que viene la próxima semana. ¿Ya? Entonces la idea es aplicar esto a ejercicios. Ejercicios, algunos fáciles y algunos como para pensar. Empezamos. Dice, en una tómbola hay 15 bolitas iguales, numeradas del 1 al 15. Al sacar una de ellas, ¿cuál es la probabilidad de obtener la bolita con el número 2? Entonces, aquí lo primero que tienen que hacer es definir el suceso o el evento. Entonces, aquí vamos a colocar A es obtener el número 2, ¿ya? Vamos a definir el evento, que el A es igual a obtener el número 2. Entonces, la probabilidad de obtener el número 2 es igual a qué. Recuerden, en el numerador van los casos favorables al suceso A. Y en el denominador, el número de casos posibles. El número de casos posibles es el número de resultados que yo puedo encontrar. Ejemplo, yo saco una bolita de esta tómbola y me puede salir el 1, ¿cierto? Me puede salir el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuántos resultados posibles yo tengo? ¿Cuántos resultados posibles tengo? 15. Entonces aquí eso va en el denominador. Todos los resultados posibles que voy a tener yo. Y en el numerador, los casos favorables, o sea, los casos que a mí me sirven. ¿Cuántos casos me sirven aquí? Uno. Uno solo. Porque yo necesito obtener el número 2. Y hay uno solo. O sea, hacer 1 de 15 es la probabilidad. Ustedes lo pueden expresar como fracción, como dije anteriormente. Lo pueden expresar como
decimal, veamos cuánto me da 1 dividido en 15. Emanuel dice 0,66666. ¿En serio? Correcto. 0,06 periódico. O lo pueden expresar como porcentaje. ¿Y cómo yo lo puedo representar como porcentaje? Este numerito yo lo multiplico por 100 y le va a dar el porcentaje. Entonces, si yo lo multiplico por 100, espérenme, me da 0, o sea, me da 6,6%. Entonces, si yo lo multiplico por 100, me va a dar 6,6%. Y ahí está. Ese es el ejercicio. En el numerador van los casos favorables, los casos que a mí me sirven. Y en el denominador, todos los casos posibles. Todos los casos posibles, todos. Todos los casos posibles. Y en el denominador todos los casos posibles. Eso. Vamos con el número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un número par? A ver, en un dado los posibles resultados, ¿cuáles son? Son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esos son los posibles resultados. Entonces, primero, vamos a definir el evento. Vamos a llamar obtener un número par. Un número par. Y me están preguntando por la probabilidad de obtener un número par. Veamos, en el denominador, ¿cuántos resultados posibles? Otra vez la pregunta, Emanuel, ¿cuántos resultados posibles tengo acá en el denominador? 6. Tengo 6 resultados posibles. Me puede salir 1, me puede salir 2, me puede salir 3, me puede salir 4, me puede salir 5 o me puede salir 6. Pero de todos estos casos posibles que están aquí, ¿cuántos me sirven a mí? 3. 3, correcto. ¿Y por qué 3? Porque me piden un número par. Y número par tenemos el 2, tenemos el 4 y tenemos el 6. 3 es la probabilidad. Ahora, esto yo lo puedo simplificar. Lo simplifico por 3 y me da 1/2. Esa es la probabilidad de obtener un número par. Lo puedo expresar como fracción o lo puedo expresar como decimal o como porcentaje. ¿Ya? Correcto. Ya. Vean estos dos ejemplos, analícenlo, vean lo que se hizo. Mucho cálculo no hay. Dice, primero hay que dividir los casos y después sumar y después de la suma. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué hay? No, aquí no hay nada que sumar. No, no hay nada que sumar. Ah, ok. ¿Dudas, consultas? Todo listo. ¿Todo? ¿Hoy uno le dijo todo?
Ya vamos a avanzar entonces. Chicos, recuerden tener cuidado con el micrófono, por favor, de que está siendo grabada esta clase. Gracias. Ya, tenemos ejemplo número 3. Se lanza dos dados y se suman los puntos obtenidos. ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma obtenida sea 5? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma obtenida sea 7? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma obtenida sea 12? Entonces aquí, ustedes tenemos, o sea, se pueden imaginar dos dados. Dos dados. Y en el supuesto que el primero me caiga uno, en el otro también me cayó uno. Entonces la suma de estos dos resultados me va a dar 2. Y si me sale en el primer dado 1 y en el segundo me sale 2, la suma sería 3. Y así voy probando con todos los posibles resultados que voy a tener. Y después voy cambiando con el 2, 2 con el 1 y así sucesivamente. Ese trabajo es muy largo, muy largo. Yo por eso les puse esta tablita de aquí, ¿ya? Y ahí la suma ya está lista. ¿A qué me refiero que está lista? Fíjense bien. Tenemos los posibles resultados del dado 1, que son el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y los posibles resultados del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si me sale el 1 con el 1, el 1 con el 1, fíjense bien, su suma va a ser el 2. Si me sale el 1 con el 2, su suma va a ser el 3, el 1 con el 3, 4, y así voy sucesivamente. Si me sale el 4, o sea, el 5 con el 4, fíjense bien la suma, ¿cuánto me da? 9, ¿ya? Esta es una forma más sencilla de verlo, y así evitamos todo el engorroso trabajo que es ver todos los casos posibles. ¿Ya? Ahora, quiero que se fijen bien cuántos son los posibles casos, o cuáles son todos los resultados que tenemos, cuántos en cantidad, cuántos resultados hay, cuántas sumas hay. 36. 36 son los posibles casos, todo esto son 36. Entonces, el espacio muestral son todos estos resultados que están ahí. Ese es el espacio muestral. Todos los posibles resultados. ¿Ya? Ahora bien, a responder las preguntas de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma obtenida sea 5? Entonces veamos. Primero, a definir el evento. A va a ser igual. Obtener una suma igual a 5. Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma igual a 5? En el denominador, ¿qué va? En el denominador van todos los casos posibles. ¿Y cuántos casos posibles tengo yo en total? ¿Cuántos casos posibles hay acá? Dice que todos los casos posibles, 36. 36 son todos los casos posibles. O sea, los casos posibles son todos estos resultados que están ahí. Sí. Ahora, de todos esos casos posibles, ¿cuántos me sirven a mí? ¿Cuántos casos me sirven realmente que la suma sea 5? 4. 4, perfecto. ¿Y por qué 4? Fíjense bien, aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces, de los 36 casos posibles que hay, solamente 4 me sirven. Ahora, esto se puede simplificar, recuerden. Yo simplifico, me da 1 y 9. Como dije anteriormente,
ustedes lo pueden expresar como fracción, lo pueden expresar como decimales. Ya, lo voy a expresar aquí como decimales, que sería 0,1. O lo pueden expresar como porcentaje. Y como porcentaje sería 11,1%. ¿Ya? En la evaluación o prueba, no sé cómo se llama ahora, para entrar a la universidad, pueden salir esos tres resultados. ¿Sí? Esos tres resultados. O sea, no simplificado, simplificado, o decimal, o... Correcto. O cuatro, o porcentaje. Correcto, profesor. ¿Ya? Atentos. Sí, en la prueba siempre tratan de como jugar con nuestro pensamiento y los confunden mucho cuando ponen porcentaje. Pero también la probabilidad se puede escribir como porcentaje, así que ojo con eso. Bien, vamos a hacer, este está listo, la suma obtenida sea 7. A definir nuevamente el evento, sea B igual obtener una suma igual a 7. A 7 ahora. Entonces, la probabilidad de que suceda B es igual a ¿qué? En el denominador siempre, en los casos posibles, todos los casos que me pueden dar, que son 36, ya habíamos dicho. De los cuales, de estos 36, solo unos cuantos me sirven. ¿Cuántos me sirven? 6 casos. Todo esto me dan 7. 7, 7, 7, 7, 7 y 7. Bien. Esto yo lo voy a simplificar, porque se puede. Simplifico por 6, me da 1 y 6. Lo puedo expresar como fracción, no se olviden, como decimales. A ver cuánto me da. Cero coma 16. O lo puedo expresar como porcentaje, que sería 16,6%. Y el último, vamos a definir nuevamente el evento o suceso. Obtener una suma igual a 12. Entonces, la probabilidad de que suceda C es igual a ¿qué? A jugar 36, porque son todos los casos posibles. De los cuales, ¿cuántos me sirven? ¿Cuántos me sirven? Solo uno, correcto. Y eso ya no se puede simplificar, así que ya estaría hasta ahí. Lo pueden dejar como fracción, no se olviden. Lo pueden escribir como decimales. Me da 0,027 o como porcentaje, que sería 2,7%. Ya. Ahora, de estos tres casos que vimos, con la suma igual a 5, con la suma igual a 7, con la suma igual a 12, ¿cuál de estos tres sucesos o eventos es más probable que ocurra? De obtener el número 7. Obtener la suma igual a 7, ¿cierto? O sea, la suma igual a 7. Correcto. El suceso B tiene más probabilidad de que ocurra. ¿Ya? Bien. Bien, bien. Esa es la regla de Laplace. Si se fijan, no es muy complicado. No hay mucho cálculo. Solamente hay que entender un poco de lo que se está pidiendo y conocer bien
la cantidad de casos posibles. ¿Ya? Conocer la cantidad de casos posibles. Entonces, como habíamos dicho, la probabilidad también se puede expresar como porcentaje entre 1 y 100, multiplicando el decimal por 100%. Ya. Entonces, anteriormente habíamos dicho que estaba el suceso imposible, en el cual su probabilidad es cero. El suceso seguro, su probabilidad es 1, o sea, siempre va a ocurrir. Suceso contrario, ¿ya? Entonces, aquí el suceso contrario de A se denota con este símbolo, que es el que está arriba, ¿ya? Se conoce como suceso contrario de A. Es decir, que el suceso A no ocurre. La probabilidad de que ocurra el suceso contrario de A es 1 menos la probabilidad de A. Ya después vamos a hacer un ejemplo de esto. Bien, entonces ahí están los tres tipos de sucesos que lo podemos encontrar en cualquier ejercicio. ¿Ya? En cualquier ejemplo, en esta misma prueba estandarizada que dan aquí. Entonces, vamos a aplicar esto en los siguientes ejemplos. Dice, si la probabilidad de que llueva es 2/5. ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva? Emanuel dijo, la probabilidad de que no llueva es 3/5. Excelente. La probabilidad de que no llueva es 3/5. Bien. Entonces, primero, vamos a definir el suceso A, que es vamos a poner lluvia. ¿Ya? Lluvia. Entonces, la probabilidad de que llueva, no, aquí nos dicen, es 2/5. Entonces, me están preguntando por la probabilidad de que no llueva, o sea, que no ocurra este evento A. ¿Y cómo se resuelve eso? 1 menos la probabilidad de A. O sea, 1 menos los 2/5. Y ahora hay que resolver esto. Esto lo vamos a resolver de forma fácil. No sé si ustedes se acuerdan como número mixto. 1 por 5, 5. Menos 2, 3/5. Y esa es la probabilidad de que no llueva. Nada más que eso. ¿Ya? Siguiente ejemplo, este ya está hecho. La probabilidad de obtener un número natural al lanzar un dado común es 1. ¿Y por qué es 1? Fíjense bien. La probabilidad de obtener un número natural es 1. ¿Por qué? Ya. El espacio muestral o los casos posibles de un dado me puede salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de los cuales los 6 números son naturales, o sea, me va a quedar 6 de 6, y 6 dividido en 6 es 1. Entonces, esto siempre va a ser 1, porque siempre va a ocurrir. Siempre que yo lance un dado, me voy a encontrar un número natural. Ahora, el siguiente. La probabilidad de obtener un número mayor que 6 al lanzar un dado común es 0. Obvio, porque un dado tiene números del 1 al 6, 4, 5 y 6, y me piden obtener un número mayor que 6.
¿Y cuánto hay, cuántos números mayores que 6 hay? 0. ¿De cuántos? De 6. Y 0 dividido en 6, 0. O sea, eso nunca va a ocurrir. ¿Ya? Bien. Entonces ya desde ahora vamos a hacer puros ejercicios. ¿Ya? Puro ejercicio. ¿Van a ver algunos que son muy parecidos a la pregunta esencial? Te diría que le vaya bien en la pregunta esencial. Empezamos entonces. ¿No? Compra 2 N bolitas, de las cuales la mitad de ellas son de color y la otra mitad es de color amarillo. Y las guarda en una bolsa que ya contiene 5 bolitas azules y 3 bolitas amarillas, todas del mismo peso y tamaño. Luego de eso, de esto, la probabilidad de escoger al azar una bolita de color amarillo se puede expresar como... Ya, ¿a alguien tiene una idea? ¿Alguna idea de cómo resolver eso? Vamos a leerlo de nuevo. Antonio compra 2 N bolitas, de las cuales la mitad de ellas son de color y la otra mitad es de color amarillo. Y las guarda en una bolsa que ya contiene 5 bolitas azules y 3 amarillas, todas del mismo peso y tamaño. Luego de esto, la probabilidad de escoger al azar una bolita de color amarillo se puede expresar como... Ya. Este ejercicio no es tan directo como el otro. Ya aquí hace falta un poquito más de razonamiento, ya. Hay que dedicarle un poco de tiempo, leerlo la cantidad de veces que se pueda y entenderlo. Ya ahí la comprensión lectora fundamental. Janet dice sería la E. ¿La E? Emanuel dice sería la E porque los casos favorables serían la mitad de las bolas nuevas más las 3 amarillas dividido por los casos posibles que serían el total de las bolas nuevas más el total de las bolas que ya existen. Excelente. ¿Ya? Vamos a ver entonces el paso a paso de cómo encontrar la respuesta correcta, que aunque ya le dijeron ya, que es la letra E. Muy bien, Emanuel. Vamos bien. Bien. Ya. Antonio compra 2 N bolitas, de las cuales la mitad de ellas son de color y la otra es de color amarillo. Es decir, yo tengo 2 N bolitas y la mitad de ellas son de color y la otra es de color amarilla. O sea, N son de color y la otra mitad son aquí lo tengo. N son amarillas. Entonces, N son de color y N son amarillas. Si yo sumo estos dos, me da 2N, que es el total de bolitas que compré. ¿Ya? Entonces, yo tengo, o sea, yo compré N bolitas amarillas. ¿Ya? Y dice, y la guarda en una bolsa que ya contiene 5 bolitas azules y 3 amarillas. O sea, si compré N bolitas amarillas y ya... En la bolsa habían 3 bolitas amarillas. En total voy a tener N más 3 amarillas. ¿Ya? Y ahí estaríamos listo. Porque en total
en total, ¿cuántas bolitas tengo? Tengo las que compré, que ya me dijeron inicialmente son 2N, y las que ya tenía, que son 5, y aquí son 3, más 8. Y es el total de bolitas. Entonces, vamos a definir el suceso. A va a ser sacar o escoger, sacar una bolita amarilla. Entonces, la probabilidad de A, o sea, de sacar una bolita amarilla, es en el denominador van los casos totales, los casos posibles. ¿Cuántas bolitas tengo en total yo? Tengo en total 2N más 8, que es el total de bolitas. Que ahí están todos los colores juntos. Del cual, ¿cuántas me sirven? ¿Cuántas bolitas amarillas tengo? Tengo N más 3. Alternativa E. Este ejercicio no era tan directo, era ya para pensar un poquito, leer el ejercicio más de una vez. ¿Ya? Recuerden que Laplace son los casos favorables divididos por los casos posibles. Si se dan cuenta, no hay mucho cálculo. Solamente hay que comprender o entender lo que se está haciendo. Ya. Les voy a dar unos minutitos para que lo lean bien. A ver si son capaces de resolverlo. Si ya encontraron la alternativa correcta, me la van indicando. Vamos primero a definir los eventos. Vamos aquí a colocarle B. Sacar, de nuevo, sacar una bolita de color amarillo. Entonces me preguntan por la probabilidad de sacar una bolita de color amarillo. Ya, ¿alguien lo pudo descifrar? Hay respuestas. ¿Hay respuesta ya? ¿Hasta luego? Sí. Bien. Déjame ver qué dice la B, o sea, perdón, la E. Bueno, ahora cambió en la B, dice. Ya. Emanuel dice la B, Graciela también. Y Emanuel justifica, dice, sería la B, porque para obtener el número de bolitas amarillas, ¿ah? Ah, y por ende, el número de casos favorables, habría que restarle al total el número de bolitas verdes, eso dividido por el total. Ya. ¿Qué más? ¿No hay ningún resultado más? No. No. Ya, entonces dice, así, para poder realizar uno de sus actos más aclamados, el mago Francisco pone en su sombrero M bolitas. O sea, el total de bolitas son M. El mago lo hizo otra vez. El mago lo hizo otra vez. Todas de igual peso y tamaño, de las cuales N son verdes y el resto son amarillas. Si la asistente
del mago debe extraer una bolita al azar para dar inicio a dicho truco mágico, ¿cuál es la probabilidad de que extraiga una bolita de color amarillo? Ya. En total, el total, ya lo sabemos, lo dan, en total son M bolitas. ¿Cierto? Total M bolitas. ¿Ya? De las cuales N son verdes. Son verdes. Y el resto son amarillas. Es decir, si yo resto el total, le resto las verdes, ¿qué me va a quedar? Igual, amarillas, ¿no? Entonces, con eso ya estamos listos. ¿Cuáles son los casos posibles que tenemos acá? La cantidad de bolitas, que son M. Y los casos favorables, ¿cuántas bolitas yo tengo? M menos N. Y ahí estaría el ejercicio. Letra B. Letra B. Letra B. ¿Alguien la chuntó? ¿Algún? Sí. El Emanuel. Bien. Graciela, Benjamín Ortiz. Benjamín tenía dudas. Estaba en la E y la B, decía. Ya. Pero sí. Bueno, Manuel está bien ahí. Sí, sí, está un fallo hoy día. Bien. Bien, bien, bien. Ya, esto termina a las 4:15, ¿cierto? Sí. Ya, alcanzamos a hacer las dos entonces. Durante el proceso de selección de manzanas para su exportación, la probabilidad de encontrar una en mal estado es de 2/7 o 2/7. 2/7. Si durante el primer día de trabajo se han cosechado 280.000 manzanas, entonces, ¿cuántas manzanas en mal estado se cosecharon ese día, teóricamente? Entonces les voy a dar unos minutitos para que la piensen. Yo por mientras voy a anotar los sucesos. Vamos a colocar A. Sacar una manzana en mal estado. Se cortó la luz. Voy a entrar por el celular y voy a decir. ¿Me escuchan? Sí, sí, no se me ha cortado todavía. ¿No? No, no se me cortó a mí. La voy a seguir entonces. Es que se cortó la luz y que... Pero yo sigo vivo. Ya, vamos a seguir entonces. Dicen que la A. La A. Espérenme que tengo un reo aquí de cosas. Y estoy aquí del celular. Ya, entonces, dice la A. Veamos. Vamos a leerlo de nuevo. Durante el proceso de selección de manzanas para su exportación, la probabilidad de encontrar una en mal estado es de 2/7. Si durante el primer día de trabajo se han cosechado 280.000 manzanas, entonces, ¿cuántas manzanas en mal estado se cosecharon ese día teóricamente? Bien, entonces. Graciela dice, porque se divide 2/7 y el resultado es multiplicado por 280.000. Ya, es una forma, bien. Ya, sí, es una forma. Es una forma. Veamos,
Entonces, la probabilidad de obtener o de sacar una manzana en mal estado me la dan. Es 2/7. ¿Cierto? 2/7. Ya, espera, vamos a borrar aquí. Entonces, ustedes ya saben que en el numerador van los casos, casos favorables. Casos totales en el denominador. Entonces, acá, y aquí ya me lo dan. Esto me da como resultado 2/7. Entonces, y me están diciendo que se cosecharon 280.000 manzanas. O sea, estos son los casos totales. Los casos totales. Porque yo coseché 280 manzanas. En ahí están las buenas y están las malas. Entonces ahí yo coseché 280.000. Entonces, este 7, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 280.000? Entonces aquí viene la multiplicación. Si yo este 7 lo multiplico por 40.000, me da 280.000. Si el 2 lo multiplico por 40.000, me da 80.000. Y ahí están los casos favorables, en el cual es sacar una manzana en mal estado. Esa es una forma. La otra forma, como había dicho su compañera, que es dividir el 2 entre el 7 y el resultado que me va a dar aquí, multiplicarlo con el 280. Que veamos, vamos a aquí aplicar la calculadora. 2 dividido en 7. ¿Ya? Me da muchos números. 2, 8, 5, 7, 4. 0,2857142, 857142. Y este resultado, porque se van repitiendo, ¿ya?, se multiplica por 280.000 y le va a dar 80.000. Esa es una forma. Y la forma número 3, esta es la 1, esta es la 2. La 2 es la más complicada porque le da muchos decimales. Y la forma número 3 es multiplicar 2/7 por 280.000. Y ahí le va a dar 80.000. Hagamos la prueba. 280.000 por 2, 560.000. Dividido en 7. Vamos a ver dividir. $80.000. Exacto. ¿Ya? Y con el tiempo que nos queda, vamos a hacer la última, que es muy parecida a la pregunta esencial. Muy parecida a la pregunta esencial. Si se escoge al azar una letra de las siguientes palabras, de estas tres, ¿cuál o cuáles de ellas la probabilidad de elegir una vocal es 2/3? Entonces, la primera palabra es manto. Entonces, la probabilidad de obtener una vocal es, ¿cuántos casos totales tengo? La cantidad de casos totales son la cantidad de letras que tengo. La cantidad total de letras, que son 1, 2, 3, 4. Tengo 5 letras, de las cuales, ¿cuántas me sirven? ¿Cuántas me sirven? Me están preguntando por la probabilidad de sacar una vocal. ¿Cuántas me sirve de esta palabra? Dos. Entonces, 2/5 es la probabilidad de sacar una vocal en esta palabra. Y yo quiero 2/3. Así que no me sirve.
Con la palabra ajo, ¿cuál es la probabilidad de obtener una vocal? 2/3. 2/3, perfecto. Tenemos dos casos favorables de tres letras que tengo. Casos totales. Y la última, Europa. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una vocal? Tres, bien, porque son, tenemos uno, dos, tres, cuatro, tenemos cuatro. Sería 4/6, sería 2/3. ¿Sí? Correcto, bien, ahí sí. 4/6, porque son 6 letras. Esto yo lo simplifico por 2 y me da 2/3. Y eso es lo que estamos pidiendo. Entonces la alternativa correcta es 2 y 3. ¿Ya? Esa y esa. Esto mismo que hice yo, así con palabras, lo van a tener que hacer ustedes en su pregunta esencial. Anota tu nombre completo, o sea, dos nombres y dos apellidos, y responde las siguientes preguntas. Esto en un supuesto. Si cada letra de tu nombre la coloco en una bolsa, ¿cuál es la probabilidad de sacar una vocal? Ya, entonces aquí, no sé, yo voy a inventar un nombre. A ver, inventé un nombre. Ahí está, no lo veo, pero... Ya, espérenme. Ahí, inventar un nombre. Benjamín. Anthony. Brereton. Díaz. ¿Ya? Inventamos un nombre. Este es un nombre inventado. Yo no sé quién es. ¿Ya? Yeah. De los cuales me dicen, ¿cuál es la probabilidad de sacar una vocal? Entonces, A va a ser sacar una vocal. Es el evento, sacar una vocal. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar una vocal? Aquí en el denominador se colocan los casos totales. Todos los casos posibles. ¿Cuántas letras tengo aquí? Entonces yo las voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 casos posibles. De los cuales, ¿cuántos me sirven? Veamos, ¿cuántas vocales tiene? 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias. 10. Y ahí estaría la probabilidad. Ahora, como tiene pregunta, debe tener respuesta. Entonces aquí, la probabilidad de obtener una vocal es de 10/27. Y eso es todo. Pero ustedes lo tienen que hacer con su nombre, nombre completo. Dos nombres, dos apellidos. Si tiene tres nombres, anota los tres nombres. ¿Ya? Se está actualizando. Bien, mañana continuamos. Mañana volvemos a explicar la pregunta esencial. Yo creo que ya debiesen ser capaces de responderla. ¿Ya? Sí. Está facilita. Y eso. Cualquier duda, consulta al mago Francisco o al profesor Miguel, o sea, yo, al WhatsApp, las dudas, consultas, y recuerden, tienen plazo hasta el día viernes para enviar su pregunta esencial, ¿ya? Eso, que estén bien, cuídense, y nos vemos mañana. ¿Puedes parar la grabación, por favor? Ya. Vamos a parar la grabación. ¿Corto la llamada? Para la grabación. A ver, aquí los tres puntos de tener la grabación. Sí. De tener grabación.